We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, les damos una cordial bienvenida junto a mi mami. Estamos en el apartamento de ella y nos va a dar un tour detalle a detalle de todas las cositas que puso. Y quiero decirles una cosa, amigos, ella decoró solita. Así que por favor, regálenmele muchos likes, unos comentarios bien lindos y buenos. Así que nada, amigos, es con mucho cariño que les... La vencé mucho yo sola, ¿verdad? Ustedes saben, los que me siguen en el canal, que no había podido venir donde mamita, pero bueno, amigos, así que vamos a comenzar rápidamente. Esperamos que disfruten el video. Vamos a empezar por acá. Pero primero quiero contarles que decoré con tres colores bellos: rojo, dorado y azul turquesa. Por acá puse este bastón en color dorado y turquesa. Acá pongo este avisito que dice Noel, que es como un reno. Me encanta ponerlo ahí. Acá al frente pongo lo de siempre, que me encanta, es hermoso y me alegra la puerta, esta corona. Seguimos por acá, por este rinconcito agradable, que el arbolito este lo tenía el año pasado también, y lo tenía puesto acá a este lado, ahora lo dejé ahí. Arriba puse en el espejo esta corona, que me enamoré de ella, me la hizo Sandy. Acá abajo en esta mesita tengo este arbolito, que es también trabajo de Sandy, con dos pinitos pequeños. Y este, inventos míos, de hacer este arreglo me encantó. Esta preciosidad de campana las hicimos hace 2 años. Sandy les va a dejar el enlace por si ustedes lo quieren hacer. Estos años estuve el año pasado, que es de Sandy, que yo se los di de regalo hace 3 años, pero me gustan mucho y los he usado yo más que Sandy. Cojines blancos yo los hice también hace como 2 años, estaban guardados. Los azules los compré en Kmart y esta preciosidad es trabajo de Sandy. Acá están estas velitas, estas torres que no fallan aquí en mis arreglos porque son bellas, hermosas. Este es el pesebre y este es un reno. Ese reno está muy elegante, sí, mami. Sí, es elegantísimo. Con todo, ese peluche. Con todo eso, es bello. Le voy a decir a Sandy que le haga unas tomas bien lindas porque todo le puse luz. Se ve precioso de noche. Acá está ese arbolito rojo que me lo hizo Sandy. Y yo lo arreglé ahí con unas bolitas. También tiene alumbrado luz. Aquí está mi colección de pesebres. Arriba está este pesebre, este jarrón. Y tiene un pesebre ahí.
Este es un pesebre que hizo Sandy y me lo regaló. Esto lo tuve el año pasado también, el de abajo también lo tuve el año pasado, también tienen luces. Quise usar estos colores porque se ven muy alegres, a pesar de que no es como costumbre usar el azul así con este, pero bueno. 3, 2, 1, grabando. Esta guirnalda. Espere, mamá, yo me callo. Esta guirnalda es de dulce. ¿Guirnalda de dulces? ¿Tiene ganas de dulce? 3, 2, 1, grabando. Esta guirnalda es de luces. La compré en Costco. De noche se ve preciosa. Vamos por acá, les sigo contando. Esta es la chimenea mamita, super mami. Bueno, este es un arbolito de vidrio, lo puse ahí. Este es un trineo, también lo he tenido varios años, pero este año lo coloqué acá. Allá dos arbolitos y una casita o una iglesia, algo así. Y seguimos acá. Este arbolito, los dos los hizo Sandy. Sí. El reno es comprado donde los chinos. Seguimos con el comedor. Este arbolito lo hizo Sandy y me lo trajo un día de regalo. Y le puse entonces esas dos bolas a los lados, rojas, tiene lucecitas también. El comedor está sencillo, pero me gustó mucho así. Le puse dos cojines de estos que tenía, rojos. Estas dos velitas también las tengo hace tiempos. Y esto fue hecho aquí de los que hizo Sandy hace mucho tiempo en el canal. Este es de espejito. Y ahí hice el arreglito. Oh.
cocina, que es el corazón de la casa, no mía. Por aquí puse una bandeja con unas servilletas, con este adornito y esas bolitas color turquesa. Pero lo que más me gusta es este mensaje que dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:14, para que se lo aprendan. Bello. Seguimos acá, donde está la medicina. Vitaminas. Mamita también tiene en esa cajita. Las vitaminas. Las vitaminas, sí. Bueno, estas dos toallitas para la cocina, color rojo. Por acá es una botella de vino con el gorro y el vestido de Santa Claus. Arriba de la mano tengo estos dos farolitos comprados en Costco, también de hace como 4 años. Estas bolitas son compradas en Pilla Ruana hace también mucho tiempo. Y por último acá este pesebre que me trajo Sandy de México hace 3 años, ¿cierto? Y estos adornitos acá, esta campanita también comprada en Pier One. Yes, I am on my way. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Gracias mami por habernos permitido ver todas las decoraciones navideñas que hizo este año. Para mí fue un placer que hayan estado en mi apartamento. Así es amigos, de que no se les olvide regalarnos un like, también compartir el video y también los invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Allí compartimos más cositas con ustedes. Besitos a todos y les deseamos feliz Navidad y un año lleno de bendiciones y mucha salud. ¡Chao! ¡Chao!